aquí. Antes de partir, parece haberle preguntado a su prometido a qué país quería ir y qué ruta quería seguir. La pequeña prometida le contestó que no tenía más que un deseo, el de alcanzar la cumbre de la montaña del amor. Para llegar a ella se le ofrecían muchos caminos y había entre ellos tantos perfectos que se veía incapaz de elegir. Entonces dijo a su divino guía: ¿sabéis a dónde deseo llegar? ¿Sabéis por quién deseo escalar la montaña? ¿Por quién quiero llegar al término? ¿Sabéis a quién amo y a quién quiero contentar únicamente? Solo por él emprendo este viaje. Conducidme pues por los senderos que él gusta de esté contento, yo me sentiré en el colmo de la dicha, yo me sentiré en el colmo de la dicha. Entonces Jesús me tomó hace ni frío ni calor, donde no luce el sol, al que no llega ni la lluvia ni el viento, un subterráneo donde no veo nada más que una claridad semivelada. Que derraman a su alrededor los ojos bajos de la faz de mi prometido. Ni mi prometido me dice nada, ni yo le digo tampoco nada a él, sino que le amo más que a mí misma, y siento en el fondo de mi corazón que esto es verdad, pues soy más de él que mía. Veo que avancemos hacia la cumbre de la montaña, pues nuestro viaje se hace bajo tierra. Pero sin embargo me parece que nos acercamos a ella sin saber cómo. Que sigo no es de ningún consuelo para mí, y no obstante me trae todos los consuelos.
es quien la ha escogido y a quien deseo consolar. Solo a él.